que aquí esperamos la llamada. Vámonos a un corte y regresamos. Ah, claro, Oscar Valdemar, que además anda por aquí por Jalapa. Le mandamos un saludo y que nos tiene los espectáculos siempre desde el Distrito Federal. Vamos a ver. Hola, muy buenos días, amigos de La Veracruzana. Qué gusto saludarlos nuevamente desde la Ciudad de México. Ya saben, con un poco de los espectáculos, de todo lo que ocurre aquí en esta maravillosa ciudad. Y bueno, hoy estoy con una cantante extraordinaria, exacadémica. Una de las voces, diría yo, más extraordinarias que pasaron por este reality, otros. Y que ahora además está presentando un álbum, que una, bueno, un nuevo proyecto, que tiene además un nombre que me encanta, 1111. Ah, sí, está. Hola, muchísimas gracias. Gracias por la entrevista. Hola a todo Veracruz. Estoy muy contenta de saber que estoy en Veracruz, desde aquí, desde esta ciudad, qué rico. Sabes que sí estoy presentando un nuevo proyecto que así precisamente se llama 1111, porque el 29 de noviembre, que si lo sumas en numerología, 29 es 11, entonces es un número cabalístico, me di a la investigación, ¿no? Sé que es el número de la numerología de Jesús, bueno, mil cosas que me parecieron muy, es la numerología de mi nombre completo, entonces me encantó, dije, bueno, va 1111. Bueno, hay un montón de información acerca de lo del 1111. Bueno, y precisamente por eso, porque como estamos en una era muy espiritual y está como, está de moda, y qué bueno que está de moda verse bien, sentirse bien, tanto físicamente como espiritualmente, porque el mundo ha generado esa necesidad. Pues dije, con ese nos quedamos. Y funcionó muy bien. Lanzamos dos pilotos de este proyecto que ahora te platico cómo es. Son videos, musicales, porque toda la gente me pregunta que si es un disco. Disco físico no es. Es un lanzamiento, es una plataforma diferente, porque ahora es una plataforma de lanzamiento por internet. Sin embargo, seguimos por radio y seguimos por televisión haciendo la proyección, y estamos en iTunes. El disco físico pues vendrá después de este proyecto, es lo que sigue definitivamente, pero por lo pronto 1111 habla de mi regreso a la historia musical. Y aparte de que es un video musical, antes tiene un pequeño como cortometraje, digamos, no encontramos formato, entonces no tuvimos forma de ponerle algo, pero es una fórmula. Le pusimos video minuto. Un video minuto, que es una especie de cortometraje en donde salgo yo en escenas y salgo hablando en una voz en off. De un tema en específico. Y hicimos dos pilotos, que fue un cover de Adele, que fue Someone Like You. Eso te quería comentar, que qué valor para hacerlo, y además te quedó muy bien, ya lo vi el video. Sí, está increíble, porque es un tema muy difícil, de una voz muy difícil, y demuestras que lo logras bastante bien. Y aparte, ¿sabes qué? Que Adele tiene características bien importantes, porque mucha gente me preguntó y que si la quería imitar, y la verdad es que no me desagrada la idea de imitar a Adele, para nada. Pero no, yo ya soy Erika, y bueno, ¿por qué no pretender ser una Adele mexicana? Que Adele significa una cosa y mexicana significa otra, ¿no? Después de Igual Que Tú, que es el título que le pusimos, estamos esperando la respuesta de la señora Adele para que nos dé el título de versión oficial en español. Okay. Esperemos que le guste mucho, yo creo que sí. Y después de haberlo sacado así, saqué otro un mesecito después, que fue una canción inédita, porque la gente tenía muchísimas ganas como de escuchar muchas cosas de mí. De repente me escuchaba gente que me decía, a mí se me hace que tú puedes cantar muy bien jazz. Luego, no, pues tú puedes cantar muy bien blues. No, a mí me gusta mucho cómo cantas ranchero. Y entonces dije, le voy a dar gusto a la gente. Afortunadamente no es el formato de un disco en donde se puede demostrar eso. Entonces, hay sorpresas. Ya se lanzaron los pilotos. Vamos a esperar a que venga Brasil y que triunfe México. Y después de que triunfe México, esperamos otra vez ya triunfar con 1111 y volver a empezar. Porque es un recomienzo. Perfecto. Después de los pilotos, ahora viene el lanzamiento oficial. En julio, aproximadamente a los finales de julio. No puedo decir todavía bien fecha, pero para que estén al pendiente en las redes sociales. Bueno, pues Erika, muchísimas gracias por compartir con nosotros. ¿Algo más que quieras decirle al público? Pues que muchísimas gracias a todos y que no dejen de ver Show Virtual. Allá estoy en línea, Erika Alcocer, Igual Que Tú es el primero, el segundo es Quédate Mi Recuerdo, para que lo vean. Y pues sigan viendo este concepto, que es un poquito diferente y que les va a encantar. No me dejen de seguir, ahí estoy. Padrísimo, seguro que no, Erika. En julio, ya, a la vuelta de la esquina. Perfecto. Bueno, pues amigos, regresamos al estudio. Ella es Erika y no se pierdan de 1111.